Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente por aquí con el Subasa 2. Vamos a jugar el partido contra el Hamburgo. Este es el triángulo que yo formo entre el 7 y el 8 y el 9 es importante para mí, el titular armado, el punter para la vuelta. Bueno, la recomendación es ir al mano a mano. Y el mano a mano, lo recomendar es hacer un dry shot. Aunque si yo saco, me gusta arriesgar con un gol, buscando un poco de rebote o algo, un chill leaf, por ahí que pasa también limpia, sistema adivina. El dry shot funciona si adivina y no adivina. Si adivina es gol, si no adivina va a dar rebote posiblemente, mayormente. Yo me voy a arriesgar ahorita con el Hill Lift. Cuando yo saco, me gusta arriesgarme el primer gol con el Hill Lift. Si no entra, ya perdí. Pues, si entra, tengo ya todo ya más tranquilo, porque tengo que hacer al menos 4 goles más con Dry Shot. Aunque al final, en la práctica, puedes hacer un par más. Perfecto, empezamos bien. Quería era un Estos rebotes que da su base o que recuperamos tiene que dar a nosotros, porque si no, nos complicamos. Y el paso. Doctor, bien. Perfecto. Ya vamos a contragolpe, pero tranquilos, ya no salgamos mal.
un dive shot, un rebote o golpe directo. Golpe directo. Bien. Okay. Como no detesto que pase eso. Moral. Doctor. Moral. Y acá hay un problema. Va a patata pelma. Vamos a poner aquí. Moral y doctor. Cuadraditos, a ver si podemos poner un rebote. Un rebote mejor. Voy a empezar. No, y el centro. Así ganamos, ¿no? ¿Tapará? ¡Ah! No me salva, ¿no? Que esté ahí en corner. Corner me preocupa bastante, ¿no? Hay que mucho corner es malo. Nos perjudica con el tema de es que pones tantos defensas ahí, no te atraviesa ninguno, es injusto, ¿eh? Es injusto, sinceramente. He puesto ahí toda una fila para que se atraviese a Doctor y Amaral y entra limpio. Me malogran todo el trabajo bien hecho.
Penal. Izquierda. La corazonada, mis izquierda. La con su base. Eso es lo que más detesto. Mía. Bien, se acabó el partido, señores. Lo que quiero es asegurar mi gol. 354 es malo, lo tenía que sacrificar. Quiero tener un 200 más en caso de emergencia. Fallo, me recupero, tengo que meter fijo el siguiente gol. Eso es lo que tengo que claro. Si meto el gol, ya no, no, tranquilo, yo recupero como sea y ya. Pero si el contragolpe por ahí me atacan y vuelvo a recuperar porque fallo, tengo que tener todavía energía para un 4-1. Voy a atacar en el minuto 10. Dry shop limpio, dry shop limpio. Bien, gol, por favor. Oh, no. Bien, bien, Platón. Recuperamos, acabamos el partido. Por si acaso, atacamos ahí en el último minuto, por si acaso. Tenemos que ser agresivos aquí. Mira, se acabó el partido. Se acabó el partido, señores. Este partido sí estaba complicado. Vamos de 0 hora hasta el minuto. Segundo, 10, 20, ¿sí? Había otro dry shot. Ya un 5-1 sería mucho premio, ¿eh? Porque sí. Creo que este resultado es el resultado justo, ¿no?
50 vamos por Tsubasa, 174, sí. Nota. No, pues. Qué molestosos que son para darle acá. Estoy ganando, así que da igual. Voy a arrastrar marcas, se lo voy a dar a su baza y lo que sea, el adiós. Normalmente no sale, ¿ah? ¿Eh? Nos ayudó el árbitro ahí, ¿ah? ¿Eh? Me rompí la cabeza para poder ganarle este equipo, ¿ah? ¿Eh? Acá me voy a quedar dormidísimo. Gana a este equipito. Lo normal es ganarle por dos, ¿ah? Hay que estar bien fino con los rebotes. A ver, les voy soltando información.
Cuando yo voy al mano a mano, se dan cuenta que yo subo en diagonal, o subo recto, o bajo. O sea, ¿de qué depende? Yo veo dónde se están acumulando mis jugadores. Si veo que mis jugadores se están acumulando por arriba, entonces, si mis jugadores están acumulando arriba, yo subo en diagonal para arriba. Si veo que mis jugadores están yendo para adelante, yo avanzo para adelante. Si veo que se están acumulando para abajo, me voy para abajo, la diagonal para abajo. Y de esa manera voy al dry shot, y por ahí siempre el rebote da para el lado donde te estás yendo. Generalmente, no siempre, pero por ahí. Por eso hago eso. Es una. Ya. Otra cosa a considerar es que Genso tiene puño 47, más bonificación 11, son 58. Esos 58 de puño puede detener fácilmente cualquier disparo que tú hagas. Cualquiera. Incluso puede taparse el drive overhead. Aunque con dificultad puede entrar, sí, está peleado. Le voy a dar números. 47 de puño de Genso más 11 de bonificación por hacer puño son 58. 26 de patada aérea de Tsubasa más 35 de bonificación del drive overhead es 61. 61 versus 58. 3 de diferencia a nuestro favor, pero no nos da la seguridad de que vamos a ganar. Para que haya una diferencia, tiene que haber 8, 16, entre 8 por ahí regular. Si tenemos 16 es casi seguro, 17 es seguro. Con eso les digo todo. No hay un gol seguro. Entonces, la otra opción es el mano a mano. Genso tiene 27 de mano a mano. Más 8, mejor, perdón, más 16 si adivina. En el Tsubasa 3 es 8, en el Tsubasa 2 es 16. Si 16 sumas por adivinar, y 27 más 16 son 43. Tú tienes 30 de dribbling con su base. Más el heel lift son 37. No le vas a ganar. La única manera de que tú le ganes es que no adivinen. Porque sería 27 de Genso versus tus 37. Tú le llevas 10, vas a ganar, casi seguro. 10 es, sí es consistente. Más de 8 es consistente. Menos de 8 puede haber rebote. O te ganan o por ahí rebote, quién sabe. Entonces, por eso me arriesgué. Cuando va a 0-0 y yo saco, hago el heel lift. Porque no tengo nada que perder. Si me la quitan, pues reseteo. Ya está. Está ahí. Si ellos sacan y yo recupero, hago mi do, meto mi gol con un dry shot. Ellos vuelven, la recupero, hago tiempo. Meto gol, otro el 2-0 acabando el tiempo. En el segundo tiempo saco yo, hago tiempo, meto el 3-0, se acabó, 3-0. En teoría. En la práctica ya puede haber un rebote, un palo, un contragolpe y nos matan la felicidad, ¿no? De ahí, lo otro es que la salida de Genso, que la hizo al final, no siempre sale, les digo, ¿eh? Saldrá pues de 3 sale una. No lo recomiendo, ¿ah? ¿Eh? Porque ustedes van a pensar que, ah, sí, se la centro, la dejo pasar y le lo dejo descolocado a Genso y sin arquero y anoto. No sale siempre. No sale siempre. Es bien, bien al azar. Hay porteros que, los porteros genéricos casi siempre salen. Genso no siempre sale. Wakashimazu de Japón sí siempre sale, casi siempre sale. Un 90% de sale. Genso sale 50, 50 que sale, 50 que no sale. Es más menos todavía, diría que 30 que no sale y 70, digo, perdón, 70 que no sale, 70% que no sale y 30 que sale. Cuando salió, yo ya está hecho, dije. Pero la salida es 30 más 8, 38. Pero cualquier dejada le gana a Genso. La dejada acá tiene mucho poder, cosa que le quitaron en el 3. En el 3 entonces dejada y el arquero sale, te lo quiero, te la gana, a veces. A cambio acá, la dejada tiene mucho, mucho poder. El problema es que el rebote no siempre nos queda a nosotros. Ya vieron que no nos quedó a nosotros, pero utilizamos el comando sería ahí, que es presionar, presionamos, nos dio el rebote, ¡pum!, rematamos. Entonces, ahora, ¿cómo es en el mano a mano? En el mano a mano, como dije, tiene 27. Hacemos el sombrero, es 30 más 7, 37 versus 27, ganamos nosotros. Pero si adivina, son 27 más 16, son 43. No lo vamos a driblar, si adivina. Entonces, ¿qué podemos hacer? El dry shot. El dry shot tiene 24
4 de tiro de subasta más 21 de bonificación por el dry shot, son 45. Esos 45 sí superan los 43 si Genso adivina, los 27, perdón, los 27 más 16, 43. 45 es mayor que 43, superamos por 2. Pero esos 2 no es mucho, como digo, tienes que ser 8 de diferencia para arriba. Como son 2, podemos ganar, podemos perder, hay rebote. Generalmente lo cuenta como rebote. Entre esos rebotes nosotros pum, podemos rematar. Si no adivina, la pelota va a pasar limpia. Entonces, a mí me gusta más el dry shot porque puede generar rebotes o puede ser gol directo. Pero en la primera jugada, si es que yo saco, siempre hago un heel lift, porque no tengo nada que perder. De ahí todo drive, 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 drive. Y rebote. Y nada, chicos, por ahí lo que pueden intentar es también el drive overhead si les queda energía al final, pero les digo, les puede atajar un contragolpe y les malogra la goleada. Lo que yo busco acá es goleadas, no nada más. ¿No? Entonces, nada, chicos, esa es la estrategia. No es fácil este partido porque hay que simplemente. Genso es el problema. Genso no se deja vencer fácilmente, tiene solamente el mano a mano y si le da la gana de malograrte todos los mano a mano y que todo sea rebote y que todo el rebote le quede a ellos y que ellos ganen el despeje, estamos hechos. Así que aquí es mano a mano, usar el heel lift si sacamos, para dejar arriesgar al inicio, luego dry shot el resto de jugadas y hacemos dry shot y por ahí es gol, por ahí que es rebote y los rebotes nos puede caer a nosotros. Ya les dije cómo van a diagonal, si bien acumulan jugadores arriba, si bien jugadores acumulan hacia abajo, se van para abajo, si no para el medio, el rebote le queda a ustedes, rematamos. Entonces, eso pueden hacer. Y nada, chicos, espero les haya gustado el video. Nos quedamos aquí, le subimos nivel a su asa, que es lo bueno, y vamos a hacer pues varios goles con él. Lo que pasa es que cuando el balón queda, perdón, el arco queda vacío, la portería queda vacía, el gol no se lo cuentan al que hizo el gol, sino al que dejó el arco vacío y se fue a su base. Para que sepan. Está bien parado acá ya su base, 14. Me hubiera gustado tenerlo con 15. Puede. Vamos aquí. Y aquí nos quedamos. Listo, chicos. Un gusto. Cuídense. Un abrazo. Ahí. Si les gustó el video, denle like. Acá se comparte estrategia. O sea, de repente mi cara es muy tosco, como le digo. Realmente yo soy aburrido para narrar. Yo soy serio, pues no me gusta estar haciendo chistes. Soy serio, pues. Yo acá soy un estratega del Capitán Tsubasa de Temo. De los Capitán Tsubasa de Temo, yo soy un estratega. Acá no me van a ver con cara de rata, con cara de Pokémon y todo eso, diciendo tonterías. Acá yo voy a dar la estrategia para que puedan ustedes replicar. Con lo que estoy haciendo, ustedes lo replican, van a ganar. Golear, tal vez sí, tal vez no, porque ya es cuestión de la. ¿Cómo se dice? De las acciones de cada uno, ¿no? O sea, yo por experiencia. Poco o nada me equivoco, pero ustedes al copiar, pues de repente no se van a sentir muy cómodos porque no juegan como siempre juegan, pero les aseguro que van a ganar. Esta es una estrategia para ganar y si yo la aplico, pues ya con práctica, lo pueden utilizar para golear. Así que nada, chicos. Yo sé que estas estrategias son exclusivamente para golear. Véanlo así. Disfrútenlo de esa manera. Si les gusta. Ahí apoyen con su like, con sus comentarios. Y nada, me estaba olvidando. Saludos acá al amigo, como siempre, Andy Gamer, que pidió otros videos del Tsubasa 2. Y va a narrar la estrategia. Ahí está la estrategia narrada. Pero ya sabes, ahí Andy dice, si lo estás escuchando, pues ahí hay gente que le gusta los partidos luchados, que uno se deje hacer goles, o que uno haga el payasito, que se ponga ahí que se ponga cara de rata, cara de perro, de inu, de un chiva inu, no sé, eso les gusta a la gente. El canal, por eso tiene seguidores, pero tiene los mejores resultados de YouTube y hasta ahorita. Los mejores resultados de YouTube. Todo por goleada. Siempre he demostrado con el nivel bajo.
la clave, la pueden probar, ven y se fijan que no. Ah, y ahí en Gamer, ahí están los videos que has pedido, la estrategia. Yo sé que tú valoras bastante esta estrategia, las estrategias. Hay otra gente que valora otras cosas, pero acá está, para servirte, Andy. Nada, un abrazo para ti, Andy. Voy a seguir avanzando con videos. Me anima que gente como tú me pida cosas. Hago el esfuerzo para hacerlo, aunque no todo el mundo lo valore. Y nada, también está el amigo HS Games, que también se pasa por los videos de vez en cuando. Le doy un saludo. Nada, todos los que quieran un saludito, yo lo tengo anotado. Ahí ponen sus comentarios. Y con el mayor de los gustos, ahí yo los saludo. Nada, pues. Aquí nos quedamos. Quiero ver si por ahí me estoy olvidando algo de lo que estoy anotando para decirles. Creo que no. También el amigo que también nos ayudó, Rodri Retro Games 9344. Me estaba olvidando de ti, hermano. ¿Qué me recomendaste para hacer mejor grabación? Lo que pasa es que no he podido probarlo porque esta máquina funciona a pilas. Así que, igual, un saludo, Rodri Retro Games 9344. Y ahí ya no me olvido de nadie. Listo, chicos. Entonces ahí sí me quedo. Ya no son más de 2 semanas. No. Listo. Cualquier cosa me consulta. Con el mayor de los gustos yo le respondo. Apoyen con comentarios, likes. Si no te has suscrito, suscríbete. Eso me da ánimo de seguir haciendo cositas. Ya, para que si van a apoyar, pese a los chicos que ganan con las justas ahí en TikTok. Ya, pues aunque sea acá den una manito también. Ahí para que sume dinero, porque acá falta como 200 suscriptores más, pero para poder monetizar. Pero yo cuando veo un like, cuando veo un comentario suyo, a mí me anima a seguir haciendo estos videos. Así que listo, chicos. Un abrazo nuevamente a Andy, HS y al amigo Rodri. Cuídense. Un abrazo. Chau, chau. Victoria, ganamos bien, ¿ah? ¿Eh? Muy bien. Auto, okay. Ah, como se despide Goku. Bye.